uno de los jugadores más inteligentes y estrategas que ha pasado por las grandes ligas. Ha sido el capitán Derek Jeter, y lo ha demostrado al ejecutar unas jugadas impresionantes que solo un jugador con estas cualidades es capaz de hacer. Y por eso en el video de hoy, vamos a recordar una de las jugadas más épicas que ha hecho el capitán a lo largo de su carrera, y fue cuando realizó esta asistencia magistral para así evitar esta importante carrera. This is the moment, this is our moment. It made you people proud. Para ver esta genial jugada tenemos que viajar al sábado 13 de octubre del 2001, en el juego 3 de la serie divisional de la Liga Americana, en donde se enfrentaban los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland. Este partido se desarrolló muy reñido, ya que por Oakland estaba lanzando Barry Zito y por los Yankees Mike Mussina. Estos eran dos de los lanzadores más dominantes de esa época. Pero vámonos a la parte baja de la séptima entrada. El partido estaba 1-0 ganando los Yankees. Mussina estaba en el montículo y German Dye abrió el inning fallando con un elevado hacia las manos de Jeter. Luego Eric Chávez falló con otro elevado hacia las manos de Bernie Williams para así completar el segundo out. Después Jeremy Giambi, el hermano de Jason Giambi, disparó un fuerte roletazo de hit hacia right field para así amenazar con la potencial carrera del empate. Luego Mussina tuvo que enfrentarse a Terrence Long, quien después de un caluroso turno de 5 lanzamientos, no perdonó el cambio de Mussina y disparó un fuerte roletazo que le pasó de noche al primera base, para así esta bola internarse a las paredes del right field. Y Giambi, a pesar de ser un corredor lento, siguió para home. Y Shane Spencer rápidamente realizó el tiro, pero Jeter, al percatarse de que la bola llevaba una dirección desviada y con poca fuerza, corrió hacia ella y la cortó y de una vez se la tiró a posada, para así completar esta legendaria jugada. Gracias a la inteligencia de Jeter, Oakland no logró empatar el juego y los Yankees ganaron el partido 1-0, y así no darle cabida a este equipo de Oakland, el cual estaba bien difícil para cualquier equipo. Y también esta jugada nos enseña que debemos estar bien atentos al juego para así aprovechar cualquier oportunidad. Y dime, ¿crees que esta jugada fue realmente sagaz e inteligente? ¿O fue una jugada de rutina que cualquier jugador es capaz de hacer? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Apóyenme con un fuerte like y suscríbanse. Muchas gracias, equipo. Y lleven esto siempre presente. De la nada, nada viene. Busquemos a Dios, nuestro creador, y vivamos conforme a su voluntad. Nos vemos en la próxima.